Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el funcionamiento en concreto y específicamente del control de crucero, control de velocidad, cruise control, como queráis llamarlo, con radar que equipa la Yamaha Tracer 9 GT Plus. Bueno, pues entonces estamos en una situación de apagado, encenderíamos la moto, se nos ilumina el cuadro y entonces podemos pulsar el botón que tenemos aquí a la izquierda, pero será cuando arranquemos la moto. Arrancamos la moto y ahora sí, tenemos aquí en la piña izquierda un botón central que tenemos que darle para, digamos que, habilitar la opción de usar el control de velocidad. Entonces, luego tenemos aquí en pantalla, se nos ha iluminado que ya lo tenemos habilitado el poder utilizarlo, y estas cuatro rayas nos marcan la distancia a la que empezará a detenerse cuando el radar detecte que nos acercamos a otro vehículo en el mismo carril. Así que vamos a incorporarnos inmediatamente aquí a una autovía. Y podremos ver el funcionamiento. Entonces, en cualquier momento, a partir de cierta velocidad mínima, no sé en esta moto específicamente cuál es, pero suelen ser 30 kilómetros por hora aproximadamente. Pero ahora, por ejemplo, voy a 80, le doy al botón de aquí de set que llevo en la piña, set, y me marca la velocidad en verde. Y se ilumina el símbolo que teníamos de habilitación, se me ilumina del control de velocidad. Y ahora pues voy con el control de velocidad. Pues cosas que podemos hacer: si le doy un toque aquí al más, a esta misma botonera, se me pone en 80, pero si le mantengo pulsado un poquito me sube 10 kilómetros por hora. Por ejemplo, la subida a 90, lo tengo pulsado, me lo sube a 100 automáticamente. 110, y si le doy otra vez 120, que ya estaríamos en el límite legal para circular según la vía en la que estamos circulando ahora mismo en España. Bien, pues nos viene bien, creo que nos vamos acercando al coche que tenemos delante, porque vamos a ver el funcionamiento del radar. Entonces, nosotros vamos a 120, nos vamos acercando a este coche y yo no voy tocando el gas, la moto va con su velocidad programada, pero ya me va bajando de 120 a 116. Ha detectado el coche y ahora mismo habrá unos 50 metros, que son las dos rayas estas, 110. Ella no se va a acercar al coche más de esta distancia que le he marcado, que son estos 50 metros que aproximadamente tengo. Entonces, con aquí donde, en la misma piña izquierda, donde irían las ráfagas habitualmente en una moto, aquí va un botón que te permite graduar esa distancia que llevas con el coche delantero. Entonces, si le doy un toque, la distancia se hace más pequeña, entonces se va a acercar un poquito. Se ha acercado un poquito, digamos que tampoco mucho, de 50 a 40 metros. Pero si le vuelvo a dar, entonces me hace la distancia más larga. Y ahora vamos a ver si la moto efectivamente, el coche de adelante se me está yendo un poquito. Ya estoy en unos 60 metros, 80 aproximadamente del coche. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras yo no me salga del carril donde está el coche que tengo delante, la moto, que yo tengo el cruise control a 120 km por hora, va a seguir manteniendo la velocidad y la distancia necesaria, o sea, la velocidad necesaria para mantener la distancia con el coche delante. Entonces, por ejemplo, le puedo dar
y quitarle para que se acerque un poquito al coche, y lo pongo en la raya 2, que es donde lo llevaba habitualmente y es donde así normalmente lo uso. Bien, pues en la raya 2, ahora lo que podremos hacer es que me cambio de carril como si fuese a adelantar, pongo el intermitente y ahora la moto instantáneamente detecta que ya no tengo ningún coche delante y otra vez vuelve a coger la velocidad que tenía yo prefijada en el control de crucero. ¿Que quiero acabar con el control de crucero, por ejemplo, ahora mismo? Pues le doy al gas hacia adelante, lo cierro y me voy un poquito más hacia adelante. Y de esa manera desactivo la velocidad de control de crucero. Ahora voy detrás de este coche a 101, entonces también le puedo dar a res y esto me debe de dar la memoria de los 120 que tenía antes. Le doy y efectivamente se pone a 120, pero no se va a ir a 120 porque tengo un coche delante y el radar está detectando que estoy a la distancia correcta. De nuevo, si me salgo como si fuese a adelantar, pues en ese momento ya no detecta que esté el coche delante y es cuando vuelve a su velocidad. Entonces es una herramienta sumamente agradable de usar y sumamente segura, porque bueno, pues cuando tenemos el control de velocidad puesto, pues si detecta un coche delante, por ejemplo, este coche se está incorporando, yo puede ser que no me hubiese dado cuenta, la moto sí se da cuenta, atención, ahora, y baja su velocidad a 88 por hora, a la que sea necesaria para mantener esa distancia. Entonces es una herramienta altamente segura para... Y ahora ya fijaros que el coche, yo todavía tengo el control de velocidad puesto. Ahora lo he desconectado. Pero me ha ido bajando la velocidad todo lo necesario para mantener la distancia. Entonces es una herramienta realmente interesante que deberían de llevar muchas motos, el control con tanta autovía que hay hoy en día. Pero que especialmente este control de crucero con esta función avanzada del radar me parece pues es un paso más allá, muy muy seguro. Así que bueno, espero que os haya gustado entender y conocer, si no lo sabíais, pues este sistema de control de crucero con radar que implementa Yamaha en esta GT Plus, en esta Tracer 9, y que supongo que veremos en más motos, no solo de Yamaha, sino de otras marcas, en breve. Gracias, como siempre, por estar ahí y un cordial saludo.